queridos amigos de Yapeyú.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más. Esto es Ayer y Hoy, el programa de historia, de política, de actualidad. Y en esta semana vamos a continuar con los temas judiciales, no solamente desde el punto de vista informativo sobre los distintos casos, sino también meternos como para que la gente conozca, los ciudadanos, el nuevo Código Procesal Penal, que en realidad, digamos, es nuevo, pero ya va para prácticamente 2 años de su aplicación aquí en Paso de los Libres. Antes de presentar a nuestro invitado, quiero saludar a la gente de Yapeyú, Libres Cable Color, así se denomina. Gracias por estar todos los lunes, gracias por seguirnos. Creo que será útil también esta entrevista del día de hoy, porque nuestro entrevistado, con quien vamos a dialogar, de alguna manera en el ámbito de la justicia también tiene su alcance, ¿no? En la localidad de Yapeyú, ya les voy a comentar sobre ello. Gracias a la gente de Tele10 también, del canal local de Paso de los Libres, que nos siguen siempre también, que bueno, ahora podemos, gracias a la dirección del canal por permitirnos también compartir nuestra señal y así de esta manera informar a la gente, principalmente en estos temas que siempre estamos abordando en Ayer y Hoy, los temas judiciales y los temas políticos, que son como nuestros ejes, ¿no? Hoy va a estar con nosotros, ya está con nosotros, el doctor Marcelo Fleitas, que es el presidente del Tribunal de Juicio, llamado antes Tribunal Oral y Penal de Paso de los Libres. Digo de Paso de los Libres porque el tribunal tiene asiento en nuestra ciudad, pero tiene un alcance, por eso digo también a la gente, saludos a la gente de Yapeyú, y que va a ser útil esto, porque tiene un alcance, digamos, esta cuarta jurisdicción que va desde La Cruz hasta Montecaseros, con lo cual también, bueno, abarca Yapeyú, distintas otras localidades que están dentro de este ámbito. Vamos a charlar con el doctor Marcelo Fleitas, actualidad judicial, el tema del nuevo Código Procesal Penal, y también el cierre, porque fue un debate interesante, exposiciones interesantes que se realizaron también en el ámbito del Colegio de Abogados. Si mal no recuerdo, fueron 8 conferencias sobre justamente esta nueva herramienta y esta nueva normativa en la provincia de Corrientes. Doctor Marcelo Fleitas, presidente del Tribunal de Juicio, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por venir. ¿Qué tal, Ignacio? Buenas noches. Gracias por venir. Un gusto saludarte a vos, a tu audiencia, de Paso Los Libres y de Yapeyú, como estabas informando. Me alegro que nos puedan escuchar también. Y para mí es un gusto, vos sabés que siempre a disposición y que podamos transmitir el trabajo que se viene realizando del Tribunal Oral Penal, ¿no? Y del nuevo sistema con el Tribunal de Juicio. La última entrevista que hicimos fue en el 2020, casualmente. Y en el 2020, porque los dos estábamos de barbijo, hoy estaba buscando las fotos ahí. Mirá vos. Ya invito a la gente también, nuestro canal de YouTube, Ignacio Villanueva Entrevistas. Es un canal que tiene 6 años, que van a encontrar toda la actualidad política y toda la historia política y judicial de Paso de los Libres ahí, en este canal. Y repasando un poquito, porque estaba buscando una foto para publicar el doctor Fleitas, la última vez fue en septiembre del 2020, justamente en virtud del nuevo Código Procesal Penal que se aplicaba en ese momento, que estábamos en plena pandemia. Sí, también, ¿no? Que también tuvo su repercusión en la justicia. Mira, parece que pasó tanto tiempo que la pandemia quedó atrás y obviamente sabemos que no es así, ¿no? Al contrario, estamos en épocas todavía de mucho cuidado y en eso hay que ser muy cuidadoso, transmitir a la gente que debemos cuidarnos porque seguimos la información epidemiológica de la provincia. Pero toda esta situación, toda esta circunstancia que vivimos, a veces pues, visitamos localidades vecinas, por ejemplo Curuzú o Corrientes, y pensar que había toda una dificultad para ingresar a cada una de esas localidades, y por eso te digo, parece que quedó tan atrás en el tiempo, y sin embargo, como vos decís, reciente, ¿no? Fue reciente todo lo que vivimos. Sí. Fue reciente y nos salimos. Y no salimos, exacto. Es cierto. Sí, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Yo siempre hago trazo también esa, digamos, comparto ese análisis, ¿no? Que parece que quedó muy atrás, pero en realidad estamos en otra etapa, se puede decir, de la pandemia. Sí, estamos en otra etapa de la pandemia, gracias a Dios, con vacunas, que la mayoría de la población está vacunada, conociendo más este virus, ¿no? Porque al principio era tan desconocido y nos daba tanto miedo, hoy en día
los especialistas, ¿no? Nosotros por ahí lo que podemos saber a través de los medios, lo que podemos leer, pero los especialistas ya conocen mucho más. Pero bueno, todavía es una situación de cuidado y que hay que cuidarse mucho, ¿no? Sí, estaba pensando también que la pandemia, por supuesto que nos afectó en todos los sentidos, ¿no? Institucionales, sociales, personales también. Sí, por supuesto. Pero más allá de lo personal y a nivel institucional, también tuvo sus coletazos en la justicia, que se tuvo que readecuar en cuanto a el tema del personal, la distribución del personal, las formas de trabajar, porque trabajan con papel, trabajan en lugares, oficinas pequeñas en muchos casos, y también en los juicios orales. Totalmente, totalmente. Que los juicios eran orales, pero yo no era tan público. Viste, vos viviste toda la etapa nuestra, ¿no? Sí, es como vos decís, o sea, fuimos de una situación de encierro total a trabajar bajo ciertas condiciones, los protocolos que se denominaba de trabajo, con los cuidados respectivos, los home office que fuimos conociendo también. Hoy en día ya estamos trabajando normal, si lo podemos decir, con el sistema anterior, pero con los cuidados sanitarios respectivos, de barbijo, de alcohol. Sí. Y, por supuesto, tratando de evitar las grandes concentraciones de gente. Vos viste que obviamente es difícil, es muy difícil, porque los juicios son orales y públicos, y se respeta ese principio, ¿no? De cualquier manera, hay juicios que por ahí no hay tanta gente que asiste a ver, pero hay otros que vos mismo lo has presenciado, que hay una convocatoria importante. Generan. Y respetamos, yo respeto personalmente desde mi función de que así sea, de que la gente pueda asistir a ver a los juicios. Ajá. A veces hay familiares de la víctima y de los imputados y tenemos que organizar para que puedan presenciar, porque justamente ese es uno de los principios que rigen el Poder Judicial, la publicidad y la transparencia en nuestros actos, y que la gente pueda controlar y ver le hace bien al sistema, así que bienvenido sea, y toda la difusión que se pueda dar a través tuyo, a través de los distintos medios, ¿no? Veo que en algunos casos todavía algunos protocolos se siguen aplicando. Por ejemplo, algunos juicios, la fiscal o la defensora asesora de menores e incapaces todavía están de manera virtual en el juicio. Mira, eso es una decisión de la Corte Suprema y del Superior Tribunal, que avaló también, obviamente nosotros dependemos directamente del Superior Tribunal, el hecho de que se pueda trabajar vía remota. Eso tiene sus ventajas. A ver, podemos cuestionar algunos temas puntuales que puede afectar la inmediatez, que podamos tener un contacto directo con los testigos, pero bueno, al ser avalado por los máximos órganos judiciales, creo que se puede trabajar de esa manera, y eso sirvió, por ejemplo, como vos bien dijiste, aplicaste al comienzo, Paso Los Libres es la cabecera de la cuarta circunscripción judicial. Ajá. Nosotros tenemos jurisdicción en todo lo que es el área de Montecaseros, Mocoretá, Montecaseros, Paso Los Libres, Yapeyú y La Cruz, y la área de influencia, ¿no? Tapedicuagua, Viravito. Y General San Martín, por supuesto. Entonces, es un área muy grande que ante la pandemia, por ejemplo, la gente de Montecaseros tenían que venir, los testigos tenían que venir, trasladarse. O sea, por ejemplo, a una persona de Montecaseros le robaron la garrafa, para dar un ejemplo muy sencillo. A ver, no sé qué costo puede tener una garrafa, pero el momento de hacer el juicio al imputado que fue autor de ese hecho, teníamos que convocar a la víctima, al dueño de la casa donde le robaron la garrafa, tal vez al vecino que vio al imputado que salió, y significaba un gasto enorme, de económico, de tiempo, para poder trasladarse a este lugar. Actualmente, con las oficinas judiciales y también en las localidades, yo tengo que reconocer, en las localidades de Yapeyú y La Cruz, con los jueces de paz que colaboran, se realiza de manera remota. Es decir, todos los testigos y a veces los imputados asisten a la oficina judicial o a los juzgados de paz, y ahí se hace la transmisión. Vos has visto transmisiones vía remota. O, por ejemplo, hay un testigo, un médico en corriente que tiene que declarar. Para evitar que se traslade hasta la ciudad de Paso Los Libres a asistir a un juicio y a declarar como testigo, se conecta vía remoto. O sea, esas son las grandes ventajas que podemos tomar de esta nueva forma de trabajar. Y es avalado, como te decía, tanto por la Corte Suprema como por el Superior Tribunal, que de hecho el Superior mismo a veces utiliza esta metodología. Están tres jueces reunidos y dos están vía remota, o el fiscal general está vía remota. Y bueno, y así realizan las audiencias. En las localidades pequeñas, ¿cuál es la función de los juzgados de paz? ¿Y cuál es la facultad que tiene?
Sí. O las facultades que tienen. Los juzgados de paz son los juzgados de menor cuantía. ¿Sí? En lugares de pequeños existen juzgados de paz. De cualquier manera, lo que es el juzgado de paz ya prácticamente está desapareciendo. Cada vez ¿sí? tiene mayor competencia. Quiero ser claro. El juzgado de paz existe. Lo que está desapareciendo como juzgado de paz, cada vez se le da mayor función a los juzgados de paz. Entiendo. Que prácticamente pasan a ser un juzgado de primera instancia. Si bien todavía se denominan de paz, yo creo que nos va a faltar mucho tiempo para que los juzgados... ¿Sí? Tanto, sí. Por vos viste el crecimiento poblacional. La Cruz de Apellú. Sí, la Cruz de Apellú, el crecimiento poblacional... la cantidad de causas judiciales que todavía, evidentemente, porque eso estadísticamente lo maneja el Superior Tribunal, y la cuestión de política judicial. Pero yo creo que, te reitero, no va a pasar mucho tiempo para que se transforme. De hecho, el juzgado, vos te acordarás, el juzgado civil y comercial y contencioso administrativo de acá de la ciudad de Paso de los Libres, en su momento era un juzgado de paz, que por ley sí. se transformó en juzgado civil y comercial. Cierto. Entonces, por eso te digo, son juzgados que tienen que atender cuestiones de menor cuantía, pero hoy en día, te reitero, por ejemplo, cuestiones de familia, en Mocoretá también hay un juzgado de paz que funciona muy bien, atiende las cuestiones prioritarias y luego de familia y como así también penales, y luego derivan o informan para que siga el juez competente, digamos, de instrucción o juez de familia eventualmente que deba intervenir. Pero por eso te digo, son los que intervienen en un primer momento en cuestiones de menor cuantía. Sí. Y creo que cumplen un rol muy importante en estas localidades donde no hay juzgados de primera instancia. Así que, pero te reitero, en Corrientes, por ejemplo, se están creando juzgados de paz en los barrios. ¿Vos viste que los barrios? Claro, los barrios de Corrientes son muy... Una especie de... se está descentralizando. Claro, más exacto. Son muy populosos, entonces hay juzgados de paz que atienden cuestiones de menor cuantía y que se puede resolver en ese ámbito los conflictos que se genere y evitar que se pase a la justicia ordinaria que por ahí pueda atender. Creo que ese es el rol hoy de los juzgados de paz. En el interior yo creo que ya vamos camino a que los juzgados de paz se transformen en juzgados de primera instancia. Y celebro, ojalá que uh-huh. sea pronto, ¿no? Arranco por aquí, doctor. ¿Qué le dejó la finalización de este ciclo de conferencias del nuevo Código Procesal Penal? Creo que fueron 8 conferencias. Sí, fueron 7 conferencias. Siete conferencias. Mira, yo celebro. Realmente yo tengo que destacar la iniciativa del Colegio de Abogados a través de su presidenta, la doctora Raggio, pero de todo el equipo que la acompañan, que tuvieron la iniciativa esta de convocarnos para explicar o hablar un poquito de lo que es el Código Procesal Penal Nuevo, que como vos bien dijiste, ya estamos a un mes de celebrar 2 años de la implementación. Cuarta circunscripción judicial, ¿no? Por ejemplo, también replicamos este mismo curso, replicamos en la ciudad de Santo Tomé, y ellos están en julio, cumplieron 1 año recién de la implementación, porque fue progresivo. De hecho, la primera circunscripción judicial en Corrientes todavía no está en vigencia el nuevo código. Se siguen manejando. O sea, que Libre tiene más entrenamiento. Por supuesto. De hecho, nos consultan mucho de Corrientes, así sucedió en cada una de las jurisdicciones, ¿no? Tanto a los magistrados como a los funcionarios, consultaron mucho la experiencia nuestra. Yo creo que, nunca supe por qué se eligió a la cuarta circunscripción judicial como lugar para comenzar el código, porque fue el primer lugar donde debía implementarse y allí era progresivo, como está sucediendo. Nunca supe por los legisladores eligieron Paso de los Libres, pero creo que fue un gran acierto. Sí, porque es una plaza difícil. Puede ser una. Difícil. Sí. Puede ser. Es una jurisdicción muy compleja, de mucha litigiosidad, como siempre hablamos. Ajá. Vos sabés que está Corriente y yo creo que después está Paso de los Libres, con Goya ahí cabeza a cabeza de la cantidad de causas judiciales que tiene. Estamos hablando en el ámbito penal. En el ámbito penal, sí. Siendo, por ejemplo, Mercedes tiene mucho menos y Santo Tomé, que es una ciudad limítrofe también, si bien con otras características, ¿no? Pero podemos asimilarlo de alguna manera a Paso de los Libres. Tiene menos de la mitad de lo que nosotros tenemos. Menos de la mitad, pero es más chico también. Sí, es más chico. Sí, por eso te digo, yo para ubicarnos en lo que es la estructura judicial del funcionamiento. Pero bueno, nosotros en ese sentido, el equipo que hemos formado de capacitadores, porque sí, me tocó a mí hacer una especie de coordinación, que un cargo ad honorem, ¿no? Por supuesto, la coordinación entre los distintos capacitadores, que para eso hubo una colaboración desinteresada y de primer momento, tanto de los jueces de instrucción como acá, y te voy a robar un minutito porque quiero destacarlo, el doctor Insaurral, el doctor Aldaz, el de Montecasero, el doctor
Alegre. Doctor Alegre. Después de revisión de Merced. El juez de revisión de Merced, el doctor Carlos Martínez. Por parte de abogados, el doctor Rodrigo Nenda, también la doctora Martín, que es la defensora oficial. Hemos trabajado, bueno, y por parte del Ministerio Público, el doctor Facundo Sotelo también, sí, que también estuvo, ha sí. colaborado muchísimo. Y bueno, quienes hablan. Hemos armado un equipo de trabajo con la intención de estudiar o de analizar de cada uno del lugar, de distintos enfoques del lugar que uno ocupa dentro de este sitio, porque el Código Procesal Penal de la provincia de Corrientes, esta nueva ley, este 1518, es uno solo, pero a su vez cada uno cumple un rol distinto que se va encontrando con virtudes y también con dificultades en el funcionamiento del nuevo código. Bueno, ese fue el objetivo. El juez explicó cuáles son las ventajas de este nuevo sistema, las dificultades que se van presentando los abogados. El doctor Nenda hizo una muy buena exposición también, junto con la doctora Martín, que realmente yo la conocí y realmente me sorprendió para bien el trabajo que hicieron, sin perjuicio de que cada uno tiraba, tiene su opinión y sí. podemos compartir o no. Pero realmente es muy importante ver la mirada de cada uno y el nivel intelectual de los expositores, quiero destacar, porque realmente lo han tomado con seriedad y han transmitido su experiencia y su conocimiento. Y también, ya dejando a los expositores, como lo hablamos fuera de aire, los abogados de Paso de los Libres realmente también se han demostrado mucho interés, y celebro que así sea, porque la verdad, el objetivo es que los abogados también, como auxiliares de la justicia, brinden un servicio de excelencia para sus clientes, y realmente este nuevo código te exige estar a la altura de las circunstancias. Te exige capacitación, te exige estudio, te exige preparación, y veo que hay un interés por parte del abogado, y la verdad que celebro que así sea. De las 7 conferencias fui a 5. De las 5 conferencias yo noté que estaba muy centralizado toda la cuestión en el tema del rol del fiscal, y por otra parte en las primeras etapas del juicio, en este caso que tiene que ver mucho el juez de garantía. No así tanto con el tema de cuestionamientos hacia el tribunal de juicio. Lo que sí, y yo arranco con esto también, y fue una de mis escritos, tomé nota de un concepto, ¿no? De una definición, como usted bien lo dice, uno puede estar de acuerdo o no, sí, pero de la doctora Martín, que planteó lo siguiente, se lo voy a leer. Ella hizo una afirmación, dijo que existe un enamoramiento de los jueces por la prisión preventiva, haciendo referencia a los jueces de garantía, ¿no? Sí, sí, sí. Pero también hablando y haciendo referencia con respecto a los jueces del tribunal de juicio, también lo vinculó con esto. Como que también hay un exceso, digamos, hay una idea que prevalece en los jueces solamente de meter presa a la gente. A ver, yo entiendo y sé la posición de la doctora Martín, también del doctor Nenda, sí. y de hecho lo he escuchado. Perdón, como que, digamos, la prisión resuelve todo. Ella planteó que tiene que haber otras alternativas a meter presa a la gente. Yo creo que cada uno de su rol tiene su mirada. A ver, yo, sin ir más lejos, anteayer leí en el diario de un caso, creo que era en Corriente, que robó, vació una casa y estuvo 48 horas detenido y ya lo largaron. O sea, la crítica que se lo largó enseguida. Por eso te digo, sí, entiendo la posición de la doctora, y seguramente habrá sido por algunos casos puntuales que ha tenido o que ha analizado, digamos. Sí. Pero yo creo que los jueces, creo que también viene por ahí el interés mucho de saber cómo se actúa en esta primera etapa. ¿Por qué? Porque los fiscales tienen, en este nuevo sistema, los fiscales tienen la función de investigar. Sí. Es decir, todo lo que antes hacía el juez de instrucción y el fiscal tenía un rol de colaborador y control de alguna manera, hoy en día lo hace todo el fiscal. El fiscal tiene un rol central en este sistema, pero a su vez existe el control del juez, porque justamente por eso se denomina un juez de garantía, un control de los jueces de garantía. Y el tema de la prisión preventiva es un tema que está siempre en discusión. Obviamente que el imputado y su defensor, lo primero que quieren es su libertad. Anteriormente existían dos sistemas, que era la eximición de prisión, que era para antes de ir a declarar, o la excarcelación, una vez que había declarado, para obtener la libertad. Hoy en día no existen esos dos institutos. Existe otra manera que, bueno, a ver, no quiero ser tan técnico para no cansar a la población por ahí que no entiende, pero sí quiero
explicar mínimamente para que tengan una idea y sepan a qué me refiero. ¿Sí? Hoy en día se realiza a través de audiencias. Y esas audiencias son inmediatas, cuando estamos hablando de plazo de 48 horas, 72 horas. Ese es el beneficio que tiene el nuevo sistema. Y el juez de garantía es el que va a escuchar a las partes, le va a escuchar al fiscal por qué quiere que esa persona quede detenida. Sí. Y el código dice taxativamente las circunstancias donde, cuando una persona tiene que quedar detenida en caso de un peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación y da los supuestos. El fiscal va a tener que explicar, vos estuviste presente cuando sí. El doctor Sotelo muy bien exponía en las charlas, ¿no?, que hacíamos en el colegio, cómo tenía que explicar cada una de las circunstancias, por qué una persona debe quedar detenida para que esa investigación pueda avanzar sin ningún inconveniente. Y como así también, a la inversa, el defensor que considera que la persona va a estar vinculado a la causa, pero debe estar en libertad o bien con una medida menos gravosa. Eso también permite el nuevo código, por ejemplo, un arresto domiciliario o bien una prohibición de acercamiento hacia ciertas personas o lugares. Bueno, existe un catálogo sí. de circunstancias menos gravosa que lo que es la prisión preventiva. Ahí está lo que yo te digo, el abogado va a tener que trabajar, va a tener que tener ingenio para convencerle al juez de garantía de que esa persona debe estar en libertad durante la tramitación de ese proceso. Pero bueno, ahí el juez va a decidir escuchando a las partes. Está bien. Bueno, hay circunstancias que ameritan que esa persona esté detenida durante el proceso y hay circunstancias que esa persona puede estar en un arresto domiciliario. Puede ser, por ejemplo, una mujer que tenga hijos menores o que esté embarazada, o puede ser una persona de avanzada edad que tenga problemas de salud también. Entonces, una prisión domiciliaria va a ser más adecuado que una prisión efectiva. Esa es la primera parte. Sí. Bueno. Con respecto al tema del tribunal, que no está hablando el tribunal de juicio de paso sí. libre, sino que lo plantea como un concepto, ¿no? Sí. Ella plantea lo siguiente, y ahí sí yo creo que habla sin personalizar de sí, la función sí, de los jueces. La función de la pena debe ser, dice la doctora Martín, ¿no? Martín. Debe ser una solución para la sociedad. Aclaró que no es abolicionista, pero volvió a preguntarse ante el auditorio, ¿qué duele más? ¿Que el ladrón vaya preso, por ejemplo, o que devuelva lo que robó? Y en ese sentido, bueno, abogó más por una justicia más de recomposición, digamos. Pero que yo comparto lo que ella dijo, comparto plenamente. Y este código permite eso, Ignacio, este código permite eso. Lo que hace es que, es decir, lo que yo te estaba explicando al comienzo es sí. para la situación de cuando una persona va a quedar detenida durante la tramitación de un proceso. Pero lo que permite este nuevo código son las herramientas modernas que evitan que una persona vaya a juicio y que se pueda restaurar la justicia de alguna manera más equitativa, digamos, ya sea o reparando el daño o pidiendo perdón, a veces en cuestiones menores, y evitar que esa persona vaya a juicio y tenga una pena, por ejemplo, de 6 meses de cumplimiento condicional, sí. que realmente no le sirve a la víctima. A veces es mejor que le devuelva la garrafa que le robó o que le pague el proporcional y realmente se llega a una conciliación. Eso es lo que permite este nuevo código, las herramientas modernas, conciliación, mediación, suspensión de juicio a prueba, juicio abreviado. Eso es un tema muy importante y que funciona. Nosotros, de hecho, con el sistema anterior ya hemos hecho 2 juicios abreviados, que en el código anterior obviamente no estaba previsto, pero con el nuevo sistema sí, pero no, el Superior Tribunal, a través de una acordada, nos permite aplicar estos institutos modernos para una mejor solución del conflicto en los sistemas viejos, para ubicarnos ¿no? en las causas anteriores, sí. anteriores a septiembre del año 2010, que se regía con el anterior Código Procesal Penal. Y realmente funciona. Vos estuviste presente en el juicio, en un juicio de homicidio culposo, donde la familia de la víctima, por lo manifestado en la audiencia, ¿no?, expresó que no estaba en condiciones de seguir un juicio donde tuvo su sí. hijo que haya fallecido, y sí, sí. el imputado... El caso de los chicos ahí que fueron atropellados, claro, en el puente del río Miriñay. ¿Sí? Exacto, y el imputado, con un correcto asesoramiento técnico también, ambos estaban de acuerdo de evitar un juicio, admitir la responsabilidad, tener una pena de 3 años de cumplimiento condicional, más lo de la inhabilitación,
y el imputado estaba conforme con esa situación, admitiendo su responsabilidad y esa pena, y la familia de la víctima se siente conforme porque entiende que se hizo justicia. Acordate que en ese hecho hay dos víctimas, tanto sí, la familia... una fatal y después un joven que después... Que también, quiero aclarar que también el abogado que lo representaba, y vos escuchaste que dijo que él prefería ir a juicio, pero por decisión de la familia y respeto que así sea, y entiendo que se hizo justicia. Vos viste que fue un juicio abreviado donde las partes salen más conformes, que tal vez un juicio que pueda tener una pena de documento efectivo o tal vez otro tipo de pena. Sí. A mí me quedó un interrogante con esto. Yo no sé si tiene respuesta, doctor, ¿no? Sí. La pena en este caso para el camionero por este siniestro vial fue 3 años de prisión en suspenso más el doble de inhabilitación para conducir. 6 años. Él no es de Paso Los Libres, él es del sur de Entre Ríos, acá, digamos, zona limítrofe con Corrientes. Mi pregunta es, ¿quién controla esa inhabilitación? Bueno, nosotros... La pena, porque no puede manejar por 6 años. Exactamente. Sí, porque esa pena ya queda inmediata. O sea, pasa los 10 días que puede recurrir en casación, que todavía tienen derecho, pero entiendo que no sucedió así porque las dos partes estaban de acuerdo. Esa pena es notificado a el Registro Nacional de Seguridad Vial, que... Entiendo que la mayoría de los municipios del país están adheridos, o sea, por lo tanto esta persona no puede tener un carnet habilitante. Claro. Tal vez entiendo que algún municipio de tercera categoría pueda llegar a sacar, no digo que sea el caso, claro, pero pueda llegar a sacar, pero en general, en la casi totalidad del país, los registros van a tener conocimiento de esta pena de inhabilitación y entiendo que esta persona no va a tener un carnet habilitante para poder circular. Reitero, no digo que sea el caso, pero supongamos que esté circulando, no va a tener un carnet habilitante, o sea, llegado el momento un control adecuado, quiere decir que está incumpliendo con la disposición que ¿y que en decide, ese no. caso si él incumple qué si pasa? Él incumple, se revoca la condicionalidad de la pena, es decir, al cometer un nuevo delito se revoca la condicionalidad de la pena y se convierte en efectivo a través de un juicio, de un nuevo juicio. Claro, pero eso es justamente la particularidad de la condicionalidad. Durante ese tiempo está en sistema condicional, no puede cometer un nuevo delito porque si no se le va a jugar por un nuevo delito y esa pena condicional se convierte en efectivo. Sí. O sea que esta persona va a tener que cumplir realmente con lo que dispuso el tribunal. Uh-huh. Acá, y concluyo con esto, ¿no? La doctora Martín, me refiero a la doctora Martín porque fue una de las pocas que hizo referencia un poco al trabajo ahí, digamos, del tribunal. Como concepto, ¿no? Como idea. Ella opinó sobre el juicio de jurado, que digamos se inclina más por el juicio de jurado. ¿Qué opinión le merece al respecto? Un juicio por jurado que ocurre en algunas provincias. Algunas provincias están más avanzadas, como Córdoba, Buenos Aires, Chaco está comenzando, dando los primeros pasos en el tema de juicio por jurado. Yo creo que es muy importante, de hecho la Constitución de 1853 ya lo previó el sistema de juicio por jurado y creo que es importante porque es un sistema que permite que los ciudadanos juzguen a sus pares a través de su visión tal vez más menos técnica de la situación, es otra mirada. Por supuesto que eso para las causas graves y de acuerdo a una organización de 8, 10, 12, no sé, depende de qué cantidad se considera adecuado de persona que la van a juzgar, ¿no? Y en eso tiene que haber una pluralidad también de personas, tanto médicos, abogados, personas que trabajan en la administración pública, en la parte privada. Creo que el sistema es bueno, es muy bueno. Pero en este sentido, yo por ahí creo que todavía nosotros, el código, esta ley 6518 prevé el juicio por jurado. Pero dice, en un artículo dice, cuando una ley lo habilite, digamos. O sea, yo creo que en este sentido, Corrientes todavía falta mucho como para... Ojalá que no, ojalá que podamos avanzar a pasos agigantados. Yo sé que en la Facultad de Derecho se practica, hay casos incipientes así desde el punto de vista de doctrinario y de práctica de poder realizar juicio por jurado, pero en la parte legislativa, que es donde a nosotros nos afectaría porque tendríamos que cumplir, yo creo que todavía estamos lejos. Juicio por jurado serían vecinos de Paso Los Libres. Y el juez lo único que tiene que hacer es moderar para que hable el fiscal o la defensa, se produzcan las pruebas y en lugar de decidir el juez, que es un técnico, que tiene una mirada jurídica, técnica jurídica, decide
ese tribunal evaluador compuesto por vecinos de la ciudad. ¿Tiene que ser unánime? Tiene que ser unánime. Sí, o sea, en general todas las situaciones prevé que sea unánime. Porque generalmente son para delitos de penas altas. Generalmente homicidio, abuso sexual agravado, ese tipo de cosas. Generalmente se prevé. ¿Y si no se llega a esa unanimidad? Y la persona va a ser absuelta. O sea, por eso es importante que pues, tiene que haber. Es lo que pasa con el tribunal, que tiene que haber una mayoría por ahí como para decidir. Está bien, pero ahí el tribunal, en el caso de ustedes, que siempre. Sí. No siempre. Pero en algunos casos fallan separados, es por mayoría, digamos. El sistema te prevé, por lo menos los que yo conozco, la mayoría de los casos prevé que se necesita unanimidad de criterio como para que no haya duda en cuanto a la culpabilidad de la persona que se lo está juzgando. Sí. Así que yo creo que es muy bueno, ya te digo, los sabios constituyentes del 53 ya lo previeron, pero es muy difícil su implementación. Desde el punto de vista inclusive económico mismo, este tipo de debate puede llevar varios días y el Estado tiene que afrontar los gastos que está se bien, implica. Está bien. O sea que por eso te digo, no es tan sencillo. Yo creo que va a llevar un tiempo, pero obviamente ojalá que en algún momento se pueda aplicar. Doctor, tengo bastantes cosas acá, sí. ¿No? Varios mensajes. Le leo dos, por ejemplo. Bueno, no me dicen el nombre acá, pero me dicen que quiero felicitar al doctor Fleitas por su trabajo en pos de la ciudadanía. Este es uno. Después el otro es una inquietud. Me preguntan cómo es la decisión referida al tema de que se traslada a los detenidos de Paso de los Libres a servicios penitenciarios de Corrientes, gente que está condenada aquí. Bueno, mira, teniendo servicio penitenciario en Paso de los Libres. En primer lugar, bueno, es recurrente esta inquietud. Sí. No, que es que es lógico, porque con lo que es el sistema anterior, lo que es el Tribunal Oral Penal, que nosotros tenemos alrededor de 100 detenidos, a veces más, a veces menos, en este momento solamente quedan aproximadamente 10 detenidos sin juicio todavía, que están en ese proceso, el resto ya están todos con juicio y están esperando una decisión del Superior Tribunal confirmando o revocando la sentencia del Tribunal, pero en ese proceso todavía queda a disposición del Tribunal Oral Penal. De manera tal que entiendo la inquietud. A ver, lo que pasa es que nosotros tenemos, gracias a Dios, se avanzó en ese sentido después de mucho tiempo, en Paso de los Libres, dos unidades de detención, una de procesado y una de condenado. Ambas tienen capacidad de 50 personas, tanto la unidad 9 como la unidad 11. En la de procesado son aquellos que están esperando para que se realice un juicio o que, como te decía, no tienen sentencia firme. Los que es con el sistema anterior, el decide el presidente del Tribunal Oral Penal, no el Tribunal de Juicio, que eso es independiente y ahí no hay una autoridad, no se define una autoridad, sino que solamente se elige un presidente para cada uno de los debates donde intervenimos de manera colegiada. Bueno, con el sistema anterior, como presidente del Tribunal Oral Penal, sí tengo facultades de disponer el lugar de detención de las personas. Y una vez que ya quede firme la sentencia, la que decide es el lugar de detención, la que decide la jueza de ejecución de condena, que es una sola en la provincia de Corrientes y tiene asiento en la ciudad capital. Bueno, ¿cuál es el criterio? El criterio es, si están procesados, quedan acá, obviamente quedan acá para la proximidad del juicio, quedan acá. O en la alcaidía. Está descomprimida ahora la alcaidía. Sí, dijeron eso. Tengo entendido que hay de promedio alrededor 50, de 50 personas. 50, sí, cuando ha llegado a ver. 90. Sí, y más de 100 también. Sí, más de 100, ahora está de promedio 50, que realmente es un número mucho más acorde para el espacio físico y los lugares que se. No es, por supuesto, uno quiere aclarar, no es la panacea bajo punto de vista. No, por supuesto. No es un lugar que esté en perfectas condiciones, pero se ha avanzado mucho, se ha mejorado, se ha hecho una inversión grande para mejorar las instalaciones. Bueno, los procesados y los condenados que están en también este grupo de 50 de 37 lugar, en ambos pabellones que están acá al lado de gendarmería, para que la gente se ubique, disponemos de acuerdo a, si todavía falta el juicio, obviamente que es conveniente que estén acá, por una cuestión de operatividad, para poder traerla para el juicio. De cualquier manera, hay casos de internos que no tienen una buena conducta, que es peligroso tanto como para ellos, como para el resto de los internos, o bien para el personal de cuidado del servicio penitenciario. Por eso,
cuando se dan esas circunstancias, yo dispongo, lice llanamente cuando tiene mala conducta, yo dispongo el traslado a la ciudad de Corrientes, la unidad 6, donde, que está en San Cayetano, donde un lugar más adecuado, es mucho más grande y hay más personal y hay distintos lugares como para poder tener un mayor control sobre esta uh-huh. persona. Acá también, reitero, acá se hace muy buen trabajo el servicio penitenciario, pero ahí, te reitero, hay internos que tienen mala conducta que son peligrosos tanto para el resto de la comunidad penal como para el servicio penitenciario. Por lo tanto, estas personas yo los traslado a la unidad número 6 de Corrientes, San Cayetano. Así que esos son los supuestos de personas que están procesadas o que tienen condena y que no está firme todavía, que son trasladadas a Corrientes. Después ya por queda... una cuestión de seguridad, por una cuestión de seguridad. Después, lo que tienen condena ya... Firme, quedan acá. Firme, pero bueno, sería todo... digamos, cuando uno ya supera la instancia del Superior Tribunal de Justicia. Claro, claro, y se terminó, o de la Corte y confirmó la sentencia, claro, y confirmó. O ya no pudo acceder a la Corte y quedó firme esa sentencia. Bueno, en caso de condenado, yo hablé con la jueza de ejecución y normalmente cuando es pena, que son muchos años a cumplir, se lo traslada a la unidad número 1 de Corrientes, que también ahora está en San Cayetano, que es una unidad nueva, bueno, relativa. Prácticamente nueva. Sí. Hecho sí, por tiene pocos años. Sí, hecho por que está. Es muy amplia, tiene un buen sistema de seguridad, le permite al interno estudiar, realizar distintas tareas de acuerdo a cada uno del interno, porque para eso hay un equipo, un laboratorio que estudia a cada uno de los internos para ver a qué puede acceder. Eso la ley misma lo prevé. Cuando tiene muchos años que cumplir, se lo traslada a Corrientes. Cuando queda los últimos años de la pena, generalmente se lo traslada a Paso Los Libres, justamente para tener acceso o ya más contacto familiar, porque ya es la última etapa de la pena. Esa organización o esa disposición que puso la jueza de ejecución es por una cuestión numérica, o sea, porque no hay lugar. Si es por eso, la idea es que todos los que sean de Paso Los Libres queden acá en Paso Los Libres, pero no hay espacio para albergarlo a todos. De manera tal, por eso te digo que cuando tienen pena alta que cumplir y les falta mucho, generalmente van a corriente. ¿A qué se define como una pena alta, doctor? ¿A y partir de cuánto? ¿10 años? No, de 8, 10 años. 8, 10 años. Claro, tienen que cumplir, se lo traslada a Corrientes. Cuando está, le falta 2, 3, 4 años tal vez, como para ya recuperar su libertad, se lo traslada a Paso Los Libres. Pero eso es una cuestión de espacio físico. O sea, lo que se decide es ir ocupando los espacios que hay, porque realmente no te reitero, hay 50 acá y 50 acá en la ciudad de Paso Los Libres, 50 para procesado y 50 para conocer. Sí. No hay más lugares. También sé que suelen colaborar con la justicia federal teniendo internos con causas federales, que no, obviamente no es una obligación del servicio penitenciario, pero al no contar con un lugar para detenido con causas procesadas pues en el sistema, en la sí, justicia sí, federal, sí. Normalmente dejan un cupo de 5 personas para que también estén en ese lugar de detención, de manera tal que también se ocupa ese lugar. Así que para que vos veas, es decir, siempre hablamos de cuestiones de espacio, y el criterio es de si todavía le falta mucha pena para cumplir, se lo traslada a la ciudad de Corrientes Capital. Y bueno, y obviamente si ya falta poco, si tiene buena conducta, generalmente yo los casos anteriores, como te decía, y está a disposición del tribunal oral, si tienen buena conducta, han demostrado buena conducta en Corrientes y yo tengo lugar acá, lo he trasladado sin ningún tipo de inconveniente, porque sé lo importante que es el acercamiento familiar. Pero es importante también que los internos tengan buena conducta como para que nosotros tengamos la confianza de poder trasladarlo a Paso Los Libres. Esa es la situación de cada uno de los internos. Sí. Voy a otra cuestión, ¿no? Nos quedan algunos minutitos, no muchos, pero podemos compartir algunas preguntas y otras también nos van a quedar en el tintero, ¿no? En su alocución en el Colegio de Abogados, usted hizo un señalamiento, ¿no? Calificó de exceso los pedidos de nulidad generalmente solicitados por las defensas para que una causa vuelva a instrucción y poder ganar tiempo. Esto ahora con el nuevo Código Procesal Penal, los juicios son bastante más rápidos. Sí. Antes teníamos juicios, tenemos todavía, hay algunos que quedaron, que se están llevando adelante, que duran 3-4 meses, pero ahora tenemos por lo menos en 3-4 días las audiencias y al séptimo día, como mucho, ya se tiene la sentencia. Bueno, esa es la ventaja. Esa es una de las grandes ventajas que tiene este nuevo código, ¿no? Los plazos son mucho más breves, o sea, el plazo de la investigación es un año, si bien se puede prorrogar, pero el plazo de la investigación es un año. Los plazos de la prisión preventiva, el juez
puede ir modificándose, eso es lo que se habló mucho en la charla que se realizó, de manera tal que los plazos en este nuevo sistema son mucho más breves, y bienvenido a que así sea. Lo mismo en el momento de hacer el juicio, como vos dijiste, los plazos, sí, también, una vez que la causa está para juicio, es porque ya ha superado todas las, sí, instancias anteriores. Y en las instancias anteriores de investigación existe dos momentos en la acusación, lo que se denomina la acusación, uh-huh, donde las partes pueden acordar, como decíamos, los medios alternativos, suspensión, sí, de juicio a prueba, mediación, conciliación, o bien, ya luego de eso, una propuesta de un juicio abreviado. Permítame decirle, sí, ¿no? Yo estaba pensando, por ejemplo, este mes de agosto, primero de agosto incluso, se comenzó el juicio por la muerte de José Luis Nam. Y el, sí, hecho había ocurrido el 14 de agosto, creo que fue, del 2021. Estamos hablando de un año. Sí, sí. O sea, viste, en un año la causa llegó a por juicio. Por supuesto. Viste, esa es la ventaja, como te decía, la investigación es mucho más breve y cuando llega a juicio, el juicio también es más breve. Ya no se puede hacer, no puede haber pedidos de nulidad. Una vez que llega a juicio, no. No. Una vez que llega a juicio, no. Por eso te digo, se agotaron todas las instancias de los planteos que las partes pueden realizar. Una vez que llega a juicio, se va a realizar el juicio normalmente, bueno, eventual. Si hay alguna nulidad, sí, absoluta, esa de carácter constitucional, obviamente que el tribunal lo va a analizar, pero va a hacer juicio. Pero no puede retrotraerse las circunstancias como sucedía antes. De manera, pero tiene que ser una nulidad absoluta, algo muy... que afectación a un principio constitucional. Sí, sí, sí. Pero la causa no puede volver a la instancia anterior a investigar como sí sucedía con el sistema anterior. Esta es la gran ventaja que tiene este nuevo Código Procesal Penal, y eso nos permite que en días, ajá, como vos dijiste, podamos hacer un juicio y la persona tenga una sentencia, ya sea, ajá, condenatoria o absolutoria, sí, y se resuelve su situación procesal. Y otra de las grandes ventajas que tiene, perdóname Ignacio, sí, 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 este nuevo sistema, es que la persona que va en libertad, porque eso también es una de las grandes demandas, ¿sí? Por eso te digo, nosotros lo que hicimos en el curso es dar un enfoque integral. Yo creo que la comunidad también siempre exigió que las personas son condenadas, pero nunca quedan detenidas. ¿La comunidad qué usted dice? ¿La comunidad, digo, judicial o la comunidad? No, la comunidad, la sociedad. Ajá. En este nuevo código es claro, una persona que va del proceso en libertad, pero se lo encuentra responsable, culpable penalmente, y se le hace el juicio de la pena y se determina la pena de cumplimiento efectivo, inmediatamente queda detenido, lo has visto, ajá, en los juicios donde una persona se le condena a 3 años de prisión efectivo, 4, 5, lo que sea, con el sistema anterior, si la persona venía en libertad, seguía en libertad, porque esa sentencia no está firme y debe ser revisada, puede ser revisada. Hasta que quede firme la sentencia, se realice el cómputo y ahí recién la persona va a quedar, ajá, detenida y va a empezar a cumplir su pena. Eso con el sistema anterior. Con el sistema nuevo. ¿No habría que la prisión efectiva sea cuando se cumpla, digamos, cuando quede la condena firme? ¿No cabe eso? Eso con el sistema anterior. Con el sistema anterior. Con el sistema nuevo, cuando el tribunal de juicio determina la pena de cumplimiento, claro, efectivo, inmediatamente apeló al fiscal. Inmediatamente esa persona queda detenida, sin perjuicio, sí, de que la defensa, cuando recurre en casación, pueda pedir la libertad y ahí se analizará lo, sí, presupuesto. En este caso, el condenado por la muerte de Nam, yo recuerdo que él tenía una domiciliaria. Uh-huh. Cuando se determinó ya la responsabilidad penal, inmediatamente se... Es lo que te estoy diciendo. El, o sea, traslado a la alcaldía. Por supuesto, es lo que estoy diciendo. O sea, varios casos, a ver, no quiero dar nombre por ahí, pero... varios casos que ya hemos tenido, una vez que termina el juicio, se declara la responsabilidad penal, la persona, a pedido del fiscal, eso dice el código, debe ser inmediatamente detenida. O sea, debe empezar a cumplir la pena. Una vez que el tribunal de juicio dispuso que esa persona es responsable del hecho que se lo está juzgando y le aplicó una pena de cumplimiento efectivo, no de cumplimiento condicional, de cumplimiento efectivo, inmediatamente esa persona queda detenida y ya es trasladada a un lugar de detención. Incluso el fiscal debe pedir la detención y debe indicar qué lugar solicita que se cumpla, ajá, la detención. Y la defensa también puede pedir, por ejemplo, a ver, hace poco un personal de la Fuerza de Seguridad se condenó y se dispuso la detención en la comisaría segunda. Siempre tenemos en cuenta las circunstancias, que no significan un privilegio, pero significa que hay que ver la persona, las condiciones de la persona y en qué lugar puede cumplir y qué lugares hay disponibles, porque como te reitero, hay veces que las capacidades de la unidad de detención están a pleno. Hoy en día, por suerte, no, pero hay veces que sí, se tiene que disponer en lugares distintos de detención. Y hablando de mala conducta por ahí, hubo internos que yo tuve con el sistema anterior, con el tribunal de juicio,
que lo he mandado a Corriente, a Goya, a San Luis del Palmar, donde hay lugares de detención de bastante seguridad, porque era una persona que no, realmente era muy difícil, que era imposible tener una ciudad de Pasos Libres. Por eso te digo, el tema de los lugares de detención es de acuerdo a las circunstancias de cada interno, de cada detenido. Bueno, volviendo al sistema de juicio. Sí. Quería preguntarle antes que me olvide, ¿no? Sí. Algo que observé, no le pregunté a nadie, siempre se me quedó esa pregunta, ¿no? Por hacer. Recuerdo que en el anterior sistema del viejo Código Procesal Penal, los jueces preguntaban. Sí. Ahora no preguntan, los que preguntan son solamente las partes, es decir, la defensa, la querella o la fiscalía. Claro. ¿Es así? Sí, sí. ¿O pueden preguntar? ¿Puede haber alguna? No, los jueces solamente pueden hacer preguntas aclaratorias, cuando tengan duda de alguna respuesta puntual, pero no preguntas directas. No, ya no. Ya no. ¿Es bueno o malo eso? ¿Qué opinión le merece? Bueno, es bueno porque los jueces, con este nuevo sistema, los jueces tenemos que estar en un lugar equidistante donde tenemos que escuchar las pretensiones de las partes. Lo que pide el fiscal y lo que pide la defensa, eventualmente si hay querella, obviamente. Escuchar las pretensiones de cada una de las partes. Y en base a las pretensiones y los fundamentos, por eso la importancia, como yo te decía, y que hablamos en las charlas de los cursos, la importancia que los abogados estén bien preparados. ¿Por qué? Porque tienen que convencerle al juez. A ver, para un ejemplo y para que la gente entienda, vos viste las películas estadounidenses donde el fiscal acusa delante del juez y delante del jurado. Bueno, sí, camina. En este caso, bueno, ahora es el mismo sistema, solamente que no tenemos jurado, ¿no? Pero el fiscal puede parar y la defensa puede pararse, puede presentar pizarrones, puede hacer explicaciones teóricas de cualquier tipo de... Sí, el fiscal Casco lo vi que en una oportunidad se paró. Sí, sí, tal cual. Se puede hacer, incluso se puede usar una pizarra para explicar, para desarrollar su teoría del caso del fiscal y la defensa, sus argumentos defensivos, digamos. Tiene razón, sí. El caso de Nan también, el defensor del imputado, del ahora condenado en primera instancia, les acercó también un croquis a ustedes como para que hagan una idea. Es que justamente lo que tienen que hacer es convencer a los jueces de su teoría, con las evidencias o con las pruebas que ya se está produciendo en el juicio, con las pruebas. Pero la querella, un fiscal siempre va a tratar de que el imputado se pise, o los testigos, y la defensa siempre de ayudarlo un poco. Por ahí yo lo que decía, está bueno que el juez pregunte, esto es una opinión nada más. ¿No? Por supuesto, la ley es la ley. Sí. Pero después lo que trata es de ser neutral ante eso. Por ahí sus preguntas están apuntadas de otra manera. Sí, bueno, pero nosotros ya dejamos de preguntar hace rato, sin perjuicio que no se sancione todavía el código en base a este principio acusatorio, en base a este principio contradictorio adversarial, digamos, en respecto a la garantía del imputado, nosotros ya hace rato ya no preguntamos. Solo preguntamos cuando tenemos alguna duda de alguna respuesta puntual. Pero si no, los jueces no preguntan más, ni con el viejo ni con el nuevo. Solo preguntan las partes. Está bien, pero antes preguntaban. Antes sí. Antes preguntaban. Antes preguntábamos, justamente porque el juez, inclusive, a ver, en la instancia de instrucción, era el juez de instrucción el que debía investigar y que debía impulsar el proceso. Ajá. En cambio, ahora con este nuevo sistema es el fiscal el que lleva adelante toda la investigación y el tribunal de juicio juzgará eventualmente con el legajo, con las pruebas que arrima el fiscal y obviamente lo que arrima la defensa. Pero ya no puede preguntar más, los jueces no pueden involucrarse más en el proceso, digamos, solo escuchar las pretensiones de las partes. Como el de garantía, digamos, cuando es la primera parte. Como el de garantía, vos escuchaste bien que los jueces dijeron, nosotros vamos a la audiencia, a veces no sabemos de qué se trata. Escuchamos las pretensiones y decidimos, de acuerdo a lo que dice la ley, a la interpretación de cada uno de ellos, ¿no? En nuestro caso es lo mismo, los jueces no preguntan más para no contaminarse en el análisis de las pruebas y escuchar las pretensiones de cada una de las partes. Por eso, con este nuevo sistema, las partes deben hacer un alegato de apertura, decir qué es lo que van a probar, y después de producirse todas las pruebas, que hay igualdad de partes, tanto el fiscal como la defensa, cada uno hace un alegato de clausura, que dice qué es lo que probó. El fiscal va a decir, ojo, el fiscal tiene el principio de objetividad, es decir, el fiscal no necesariamente tiene que acusar, el fiscal tiene que considerar que si esa persona es inocente, pedir la absolución. Si, creo que en debate todavía no hemos tenido ningún caso. Sí, por lo que escuché en las audiencias, que sí en la etapa de investigación, que hubo por unas cuestiones de prueba, que consideró el mismo fiscal pidió el sobreseimiento. Por eso lo escuché en Le quiero preguntar, nos quedan cinco minutos. Libre siempre fue una ciudad altamente mediatizada, con mucho consumo de medios de comunicación. Ahora, con la proliferación de las redes sociales, se amplificó aún más todavía, ¿no?
Teniendo en cuenta que el Tribunal de Juicio tiene asiento aquí en Paso sí. Libre, ¿cuánto hay de presión de la opinión, no digo solamente de los medios de comunicación, sí. sino de la opinión pública sobre temas controversiales del tribunal? Porque Libres tiene una plaza sí, muy difícil sí, donde sí, tiene sí. que resolver casos de mucha resonancia. Sí. No, yo creo que, a ver... ¿Cuánto juegan un somos, juez eso? No. O sea, yo en lo personal te digo... Claro, en lo personal, mira, sí. Obviamente que yo escucho lo que dice la sociedad, porque me informo, porque formo parte de la sociedad, comparto fútbol con grupos de amigos, salgo a hacer mis compras, así que veo, escucho, pero eso de ninguna manera afecta mi posición ante un caso concreto. Nosotros lo que tenemos que resolver es ante el caso concreto. Yo entiendo que el Tribunal de Juicio así lo hace sí, y sí, ha sido sí, al sí, principio. No, la pregunta es personal. Sí, yo te hablo. Sí, pero también creo que en eso yo puedo lo hago extensivo a mis pares. Nosotros nunca hemos resuelto en base a una presión. Al clamor popular, como se denomina. A ver, porque en todo juicio, nosotros la mayoría de las veces nos deja contento al 100%. Vos puede estar conforme la parte de la víctima si se le aplicó una pena al imputado. Y el imputado, la familia del imputado no va a estar conforme. O a la inversa. Si se la absolvió, va a estar contenta la familia del imputado y no la familia de la víctima. Sí, es verdad. O bien a veces que nadie está contento porque considera que la pena no es la adecuada para hacer justicia. Bueno, evidentemente hay un montón de situaciones, pero que nosotros, en lo personal, yo me abstraigo de todo eso y resuelvo de acuerdo al caso concreto. O sea, a ver, en el caso de hace poco tuvimos una sentencia, vos sabés que hubo, en el caso de Río... Ah, de Mónica Ríos. Mónica, que vos lo... Sí, la entrevisté, sí. Que de hecho, como hablábamos anteriormente, para mí es importante que la gente escuche todas las cosas. De hecho, también usted me digamos, permitió esta entrevista. Sí. Es importante que la gente escuche todas las campanas. En lo personal, fíjate que en ese juicio hemos tomado una decisión dividida. En lo personal, yo consideré que ella esa persona era penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo con circunstancias excepcionales de atenuación. ¿Qué es lo que previste? Una de las figuras que prevé el Código Penal. Que ahora conocido los fundamentos del fallo, le quiero preguntar por qué. Sí, no. Uno de mis pares acompañó mi criterio. ¿Por qué? Porque yo consideré que no estaba dada la circunstancia. A ver, entiendo y que no fue en un contexto de violencia de género. Entiendo y nosotros nos capacitamos muchísimo para tener una perspectiva de género en el análisis de cada una de nuestras sentencias. Yo eso soy consciente y lo he hecho y lo analizo de esa manera. De hecho, vos recordarás un caso de abuso en el cual yo voté en minoría. Sí, eso le quiero preguntar. Sí, también, por eso digo, pero son circunstancias, cada uno tiene su visión. No quiere decir que lo que... justamente esa es la particularidad del derecho, ser una ciencia jurídica, ser una ciencia cultural creada por el hombre. Sí. Le quiero preguntar puntualmente, en el caso de Mónica Ríos, ¿usted considera que ella tuvo una conducta, una voluntad de homicida? Sí, yo creo que sí, por eso la pena, el delito que yo le imputé, sin perjuicio de que ella tenía circunstancias, como la ley prevé circunstancias, excepcionales de atenuación por las condiciones de mujer, por las circunstancias que ella vivía. El código prevé expresamente estas circunstancias. Más allá, eso teniendo en cuenta la acusación fiscal, más allá de que también entiendo que pudo haber un exceso en la legítima defensa, pero como no fue planteado, yo no lo analicé de esa perspectiva. Yo, por lo menos, desde el punto de vista teórico, sí lo dejé planteado en mi sentencia. La postura. Pero esa otra variante también en su análisis. Esa otra variante. Que puede ser un exceso en la legítima defensa. Puede ser un exceso en la legítima defensa, que yo lo dejé planteado por una mirada que yo tuve en ese sentido, pero con este nuevo sistema nosotros tenemos que resolver ante el planteo de las partes. El fiscal pidió esta pena que nosotros le dimos, esta calificación que nosotros le dimos, que es homicidio agravado con circunstancias excepcionales de atenuación, y la defensa pidió legítima defensa. Yo entiendo que para que haya legítima defensa se tiene que dar distintos presupuestos, digamos. Por ejemplo, doctor. Y la racionalidad del medio empleado, la inmediatez, que yo entiendo y lo expliqué en mi sentencia, que no se dio
y la agresión ilegítima. Esos son los tres supuestos para que se dé una legítima defensa. Yo entiendo que no se dio en estas circunstancias y lo expliqué. ¿La agresión ilegítima de quién, doctor? Por parte de la persona que como es agresora. Ajá. Sí, la persona tiene que defenderse de una agresión ilegítima, no tiene que provocar esa agresión, que en ese caso obviamente no digo que haya habido una agresión ilegítima, pero la proporcionalidad de medio empleado y el la cuchillo. Claro, no eran adecuados a las circunstancias que se estaban dando. Yo entiendo y respeto la posición de mi colega, uno de ellos que votó en disidencia, ¿entendió? El doctor Ifrán entendió que había una legítima defensa por las circunstancias que ella vivía, pero yo no lo tenía por acreditado, por lo menos esa es mi opinión. Sí, está bien. Reitero, por eso son distintas opiniones que uno lo ve. Sin perjuicio, la perspectiva de género hay que aplicarlo en cada una de las sentencias que uno lo dicta, pero la perspectiva de género también no tiene que ser para justificar cada una de la acción que realiza una mujer hacia un hombre. Es decir, por supuesto que es una cuestión muy delicada y que hay que tomarlo con mucha seriedad. Que te reitero, yo lo tengo, tengo una hija mujer, así que entiendo y siempre trato de no salir de ese eje lo que es la perspectiva de género. Sí. Pero también sé que eso no es un cheque en blanco que se le da a la mujer para poder realizar. Y bueno, en este caso consideré adecuada la calificación o la propuesta del fiscal en base a las pruebas que se produjeron en ese debate. Puntualmente, ¿entendió que Mónica Ríos en ese momento del hecho no estaba ante una inminente agresión de su expareja? Entonces, sí. Pudo haber una discusión, pero no una inminente agresión y el medio empleado por ella fue totalmente desproporcionado a la situación que se estaba viviendo. No sé si de un cansancio tal vez de ella o de una situación, pero bueno, la intención por el medio empleado, esto es un cuchillo, el lugar donde se aplicó la lesión, esto es en la zona del tórax y zona del corazón, o sea, te demuestra. Eso refiere a la intencionalidad desde su interpretación. Sí, inevitablemente te demuestra el dolo homicida por el resultado de muerte que sucedió en la persona, ¿no? Entiendo. A ver, trato de ser lo más claro posible. Esa es mi opinión y no. Lo que está. Pero eso no quita de que esta persona, nosotros también analizamos las circunstancias especiales que ella estaba, por la situación de ser mujer, por la situación tal vez de discusión o de que fue víctima anteriormente, pero que no generaban una situación de violencia de género en ese momento. Por eso te reitero, yo creo que en ese momento ella tuvo una conducta desproporcionada ante la situación que se estaba realizando. Y obviamente el resultado fue la muerte de la víctima. Sí. En el caso, concretamente este caso ahora se apeló. Ahora va a tener que resolver el Superior Tribunal de Justicia. Va a resolver el Superior Tribunal. Pero lo resolverán en 2-3 meses, tal vez. Las causas nuevas, el Superior está resolviendo en 3 meses de promedio, digamos. Hay otro caso también que fue muy gravitante, muy grave. Tuvo una connotación nacional, casi, se puede decir, ¿no? En los canales de televisión de la ciudad de Buenos Aires también. Que es el caso, fue en Montecaseros, también, ¿no? Un hombre que había sido absuelto en una votación 2-1, en ese caso usted votó en disidencia a la mayoría que era Pardo y el doctor Ifrán, que es el caso de un joven que había abusado a una menor de 11 años, ella quedó embarazada, dio a luz, él fue imputado, estuvo procesado con el viejo Código Procesal Penal, llegaron a juicio y fue absuelto él, porque supuestamente, se hizo cargo de la menor, se hizo cargo del hijo, la menor lo había perdonado, la madre de la menor también, que lo había denunciado en su momento, lo había perdonado. ¿Cómo está ese caso? Es una cuestión muy técnica. A ver, yo en ese caso voté en disidencia, voté en minoría, porque yo consideré que estaba dada la responsabilidad penal de la persona, que si bien también era menor en su momento, 11 años. La víctima y también el imputado. 17. 17 bueno, tenía el imputado, en el momento del hecho. En el momento del hecho. Pero entiendo que a ver, esto es una cuestión muy técnica. No, lógico. Los votos de mis padres también fueron muy, muy claros, con fundamentos jurídicos e indiscutibles. Yo lo tuve el doctor Ifrán en este programa hablando de esto. No es una cuestión de que uno tenía razón o no. Cada uno tiene sus fundamentos jurídicos. Yo entiendo que cuando la víctima es menor de 13 años,
no tiene capacidad, que es lo que dice el código, que es la doctrina predominante, la jurisprudencia predominante, no tiene capacidad de decidir en cuanto a consentir ese acto sexual. Bueno, en eso se basó esencialmente mi voto y yo consideré que por eso era responsable. En ese caso se analizó que la persona también había dado su consentimiento, que tuvieron el hijo, todas esas circunstancias, y que no hubo un abuso por parte del imputado. Esos son los votos de mis pares, o también de una tipicidad de la conducta, que no es una conducta típica. Que entiendo, el Superior Tribunal de Justicia eso revocó y lo condenó al imputado por el delito de abuso sexual en base a los fundamentos que dio el Superior. Esto fue casado por la defensa, o sea, se apeló por la defensa, sí. Para usar un término más común que la gente entienda, se apeló, y el Superior Tribunal de Justicia, con otra composición, confirmó la sentencia del Superior Tribunal de sus miembros titulares. De manera tal que ese imputado hoy tiene una condena que puede recurrir ante la Corte Suprema todavía, pero ya la casación ya dijo que esa persona fue penalmente responsable. Con lo cual van a tener que hacer se va a tener que hacer el juicio de la meritación de la pena, digamos así, de una audiencia para determinar la pena, que en eso va a intervenir el juez de menores o de familia, de acuerdo al... Esa es la última pregunta, sí. Y ya estamos cumpliendo la hora. En el caso de menores, ¿quién es el que da la pena? En el caso de menores, claro, llega un caso menor, ¿no? 15 años cuando comete un delito, mata a una persona, bueno, sí. Ya ha ocurrido, ¿no? Un homicidio simple, llega un menor de 16 años. Bueno, ¿no? Yo, justamente el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires instaló nuevamente el tema, he leído en los medios ayer y anteayer que está a favor de bajarle de la edad de inimputabilidad. A ver, este es un tema también muy sensible a la sociedad. Están los que están a favor y están en contra. Yo creo que, en mi opinión personal, debe bajarse la de inimputabilidad. ¿Sí? En mi opinión, sí. Para los delitos graves. Pero bueno, eso es una opinión personal. ¿Qué sería delitos graves? Abuso sexual con acceso carnal, homicidios. Esos delitos, entiendo que una persona que comete teniendo 14 o 15 años, hoy en día no se le aplica pena, si bien se va a hacer un proceso, puede tomar medidas de seguridad y ese tipo de cosas, sí. Pero jamás una pena de prisión por el delito que cometió. Cuando es menor de 16 años es inimputable, eso establece la ley de minoridad, sí, ¿no? Sí, sí. Hay casos acá 18, que también sí. no tuvieron sí. responsabilidad penal porque son menores. Claro. Bueno, por eso te digo, no quiero entrar en esa discusión, pero... O si vos estás del lado de la víctima, si es tu hijo o tu hija la que fue víctima de ese homicidio cometido por un menor inimputable, creo que lo primero que vas a pedir es que se haga justicia y que esa persona sea responsable. Bueno, pero por eso te digo, es una discusión que tiene muchas aristas, muchos factores a analizar. A ver, lo que vos me preguntaste también es un tema a discutir con el nuevo, con el sistema anterior, con el código anterior no hay discusión. Era el tribunal de juicio, ustedes. O sea, nosotros el tribunal oral penal, los tres jueces, que le hacíamos el juicio y declarábamos la responsabilidad penal de el menor, que ya mayor de edad al momento del juicio, pero menor al momento de cometer el hecho. Nosotros declarábamos la responsabilidad penal y era el juez de menores, que era alguno de los jueces de instrucción, que nos intervino en la causa, porque recordemos que antes el juez de instrucción era juez de instrucción, correccional y menores, era el que debía aplicar la pena. Pero ahí la ley 2278, con su modificatoria a la ley de minoridad, establece que se puede aplicar pena, se puede reducir en grado de tentativa si es el delito, o bien no aplicar pena, también esa facultad le da, que hubo muchos casos que el juez de menores consideró que no era necesario aplicar pena. Bueno, esa es la facultad, eso con el sistema anterior, a través de un fallo de la Corte que obligó al Superior Tribunal a tomar ese tipo de disposición, ¿no es cierto? A ver, quiero ser lo más rápido posible. Sí, con sí. el nuevo sistema, el código no lo dice expresamente. Volvemos otra vez a que hay un artículo que dice que los menores se van a regir por la ley de minoridad que dicte la legislatura, de manera tal que deja abierta a la ley de minoridad que todavía no está. Sé que hay proyectos, están en tratamiento, bueno, pero todavía el tema de minoridad no hay. Pues eso fue un tema de grande discusión entre nosotros, de hecho en el Superior Tribunal mismo. Se dictó una acordada, ante la necesidad concreta, el Superior Tribunal dictó una resolución, la resolución 127, creo, de marzo de este año, donde nos dijo, nosotros tenemos que hacer el juicio y va a ser la jueza de familia.
sea, no más los jueces de instrucción correccional, porque ya no existe para el nuevo sistema de matrícula. Sí, sí. Va a ser la jueza de familia la que eventualmente, ante una declaración de responsabilidad, va a dictar pena. Eso nos dijo en marzo de este año. Después, en junio, el superior se volvió a reunir tratando este tema. Hizo uno de los ministros, el doctor Panseri, hizo un proyecto, digamos, que no tuvo el acompañamiento del resto de sus pares. De manera tal que dejó nuevamente abierta la posibilidad de, a mi entender, que se aplique esa resolución 127 de que sean los jueces de juicio que determinen la responsabilidad y la jueza de familia la que aplique pena. De cualquier manera, no lo dice expresamente en esa acordada que es posterior a la resolución. Por lo tanto, podemos tener algunos problemas de interpretación en ese sentido. Para mí, yo reitero, para cumplir con los principios constitucionales y supranacionales también de protección de los menores, entiendo que tiene que ser el tribunal de juicio, que aclaro que no tengo unanimidad en mis pares, sé que algunos piensan distinto. Ajá, está bien. Tiene que ser el tribunal de juicio que declare la responsabilidad y tiene que ser un juez de menores de la especialidad, como dice, que entiendo que en este caso es la jueza de familia, aunque también sé que también tengo diferencia con ella, de criterio con ella en este sentido, es la que tiene que aplicar la pena, eventualmente, pero es la que se va a hacer una audiencia exclusiva de determinación de pena, que te reitero, puede aplicar o no pena, de acuerdo a lo que considere. Sí, sí, sí. O sea, ustedes determinan la responsabilidad penal y es la jueza, de familia, es la que va a aplicar. La que aplica la pena. Sí, pero creo que es importantísimo que se dicte una ley de minoridad. Ajá. Siempre paso lo libre, estamos... La perspectiva de la jueza de familia es distinta por ahí a ustedes que están en un tribunal de juicio. Entiendo que sí, pero ella, aparte del punto de vista jurídico, ella tiene su opinión, pero... Está interviniendo y ella es la que aplica pena o no, que también es entendible. Por eso te digo, las discusiones jurídicas que se dan, que son muy buenas, entiendo que eso nos enriquece de alguna manera, pero que a veces nos llegamos a un callejón sin salida en algunas cuestiones, justamente por falta de esa previsión legislativa. El juez no crea la ley, el juez aplica la ley. Aplica nada más. Exacto. Entonces nosotros necesitamos que los legisladores, quién es el órgano encargado de sancionar la ley, el Congreso de la Ciudad de Corrientes, hablando del Código Procesal Penal de la Provincia de Corrientes. Lo que es materia de fondo, lo que es el Código Penal, obviamente queda reservado a la Nación, no al Congreso de la Nación. Bueno, es el Congreso de la Ciudad de Corrientes el que tiene que aplicar las leyes para que nosotros podamos regular. Queda pendiente el tema de la ley de minoridad, un tema muy importante. ¿Quién es el juez que debe intervenir en el caso de menores inimputables, por ejemplo? Que paso libre, hubo un caso de eso. Sí, me acuerdo, sí. Hubo hace poco. Entonces, yo creo que todas esas cuestiones que están... El Superior Tribunal dictó esa acordada que de alguna manera clarificó, pero... Sigue habiendo algunas interpretaciones que pueden llegar a dudas a distintos criterios. Doctor, ¿no? Marcelo Fleitas, presidente del Tribunal de Juicio, se me fue el tiempo, nos pasamos de tiempo. Ignacio, me encanta conversar, sí, siempre sí. Tenemos mucho tema para hablar. Es importante que la sociedad conozca también el pensamiento de los jueces, de los fiscales. Yo creo que es importante que podamos transmitir el trabajo que nosotros hacemos, las distintas visiones que tenemos del derecho, que es sano que así sea, el rol que cumple el fiscal, el rol que cumple el asesor, el rol que cumple la defensa y el rol que cumple cada uno de los jueces dentro del proceso. Y como yo siempre te digo, el hecho de que nosotros tomemos una decisión no significa que sea la última palabra, siempre tenemos instancia superior del Superior Tribunal de Justicia en temas penales que es gratuita, o sea, no hay que pagar ninguna tasa como para que una sentencia dictada por el Tribunal de Juicio sea analizada por el Superior Tribunal de Justicia. Esa es una de las garantías constitucionales que tiene el imputado. Bueno, y por ejemplo, el tema de este río que se le ocurrió en casación y que se concedió la casación, va a ser cinco jueces del Superior Tribunal el que van a resolver, que puede confirmar la sentencia como puede revocar, es decir, puede tener otra visión a la que nosotros tuvimos. Pero esa es la ventaja que nos da a nosotros como jueces de tener la honestidad intelectual y resolver de acuerdo a la convicción de cada uno. Las garantías de defensa se cuidaron, eso no hay duda, el debido proceso, totalmente. Eso no hay duda que tuvo derecho a defensa. Totalmente. Después uno puede estar. Por eso te digo, incluso hubo manifestaciones de distintas agrupaciones que uno se tiene que abstraer de todos esos tipos de cosas y resolver de acuerdo a lo que considere conveniente, que fue lo que yo hice. Por eso te digo, mi tranquilidad es que yo resolví de acuerdo a mi convicción. Ahora, y también la posibilidad de que sea revisada mi sentencia. Claro, de manera tal que si el superior considera
que era de otra manera, bienvenido que así sea, o sea, uno va aprendiendo y va adecuándose a los criterios del superior. Justamente eso es lo que permite el sistema, este sistema judicial, ¿no es cierto?, de que las sentencias puedan ser revisadas y que la última instancia la tenga la Corte Suprema de Justicia de la Nación como garantía de lo justiciable, ¿no? Gracias, doctor. Ignacio, te agradezco mucho a vos. No, por favor. Y siempre a disposición. Bueno, gracias. Los conceptos, las palabras y el desarrollo también de un poco del trabajo del Tribunal de Juicio, bueno, en este caso dialogamos, ¿no?, con el doctor Marcelo Fleitas, presidente del Tribunal de Juicio de Paso de los Libres. Nos reencontramos el próximo lunes. Que tengan buena semana.